mejorando los lazos con la República de China. La verdad que recibimos a la Asociación Bote Dragón, bueno, recibimos representantes de la embajada y están muy contentos con el recibimiento. Y siempre como Tigre recibe a sus visitantes, la verdad que para nosotros es muy lindo continuar con los lazos tanto en cultura como en deportes. La verdad que ellos lo ven algo excepcional que un municipio los atienda de esta forma. Contentos de haber recibido a la Embajada de China con este evento hermoso de la Regata del Dragón, un festival nocturno. Así que estamos acá acompañando, apoyando y bueno, como siempre digo, desde el municipio de Tigre, con el intendente Zamora, por estos intercambios culturales, ¿no? En este caso una regata nocturna. Esta ciudad, Tigre, es muy importante para nosotros y es una ciudad muy linda. Queremos estar más seguido, hacer este tipo de actividad en esta ciudad, especialmente Bote de Dragón arriba del agua. Durante estos 5 años vinimos charlando con la municipalidad de Tigre para hacer este tipo de eventos. Siempre cuando viene gente aconsejada de la República China, lo traemos siempre a esta ciudad para visitar, para pasear, para pasar de día.